El departamento de bomberos de Jacksonville enfrentó un voraz incendio. El incendio se generó en la ciudad de Jacksonville este jueves. Según el departamento de bomberos, recibieron una llamada alrededor de las 7 de la mañana sobre un incendio en Nash Storage, un negocio que ofrece bodegas de almacenamiento a sus clientes. A su llegada pudieron apagar el fuego una hora después de combatirlo. Por lo menos 35 unidades de 60 en total fueron consumidas por el fuego. Hasta el momento no hay información adicional sobre cómo comenzó el incendio y no se registraron víctimas mortales hasta los momentos.